La denuncia fue realizada en octubre de 2023, pero el hecho tomó estado público en las últimas horas a raíz de una publicación en Instagram que realizó la madre del menor, dando su versión y reclamando que se investigara la situación. También yo hago este video porque esto pasó en octubre. Yo entiendo que después vino la feria, todo, pero esto se tendría que haber investigado el otro día que yo denuncié. A mi hijo, el sábado le dicen, ¿tiene cocaína? Yo el lunes fui a denunciar. Para que no quede que esto es una denuncia de redes sociales, es importante manifestar que nosotros en el mes de octubre, cuando ocurre este hecho que fue el que se relató por mi clienta, ¿tá? Por mis clientes, porque es Rosario Yorcín y Gonzalo Bremerman, que son los padres del menor en cuestión, se realiza una denuncia en el mes de octubre, primero en la policía, en la seccional. Eso es elevado inmediatamente por sistema a fiscalía. Y después yo realicé dos denuncias más, ¿tá? Yo me encargo mucho de derecho administrativo, es un área que manejo, y realicé dos denuncias más en dos entidades públicas, por dos situaciones, todas referentes al mismo hecho. Me voy a reservar a dónde realicé la denuncia, porque seguramente se decreten, si no se decretaron hasta el momento, investigaciones administrativas, y no quiero obstruir quitándole la reserva que debería tener estas investigaciones, que fueron en dos entidades públicas diferentes. El niño, digo, tuvo un final feliz, esto, pero el niño estuvo internado y podría haber tenido entrado en paro por una sobredosis de esta sustancia que tenía en su cuerpo. Entonces, realmente, hoy lo que se quiere y lo que se pidió siempre es que se investigue. Fuentes de fiscalía dijeron que el caso está en etapa de investigación y que hay varias pericias solicitadas. La investigación es dirigida por la fiscal letrada de Colonia, Carla La Rosa. La abogada de los padres del niño manifestó que hasta hace 2 o 3 días el caso no estaba caratulado todavía. Hasta hace 2 días, 3, el caso ni siquiera estaba catalogado, no estaba caratulado y no tenía un NUNC, no tenía un número único de noticia criminal. Por su parte, el director del colegio involucrado dio su versión en la página de Instagram de la institución. Hola, buenos días. Mi nombre es Axel Balsa-Dansey, soy director del Colegio Pitágoras y me veo en la obligación de hacer un descargo público porque hay circulando en las redes versiones sobre un evento que sucedió en el colegio que no son fieles a la verdad. Un jueves por la mañana un niño se sintió mal, se retiró de la escuela al mediodía con sus padres. Fue atendido por un médico que diagnosticó que su malestar correspondía con otitis, un dolor de oído, y se fue volvió a su casa, no volvió a la tarde al colegio y no participó del colegio el día viernes tampoco. El día domingo nosotros recibimos un llamado de la familia en el cual nos informan que el niño está internado por una intoxicación por cocaína, que su vida corre peligro y que hay mucha angustia en la familia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.